Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Truco CSS número 9. Hoy vamos a continuar hablando de Box Shadow, como en los dos videos anteriores, porque Box Shadow es increíble. No podrás creer todo lo que puedes hacer con Box Shadow, ¿sí? Y hoy día te voy a enseñar un truco muy bonito, muy interesante, que le va a añadir bastante creatividad a tus proyectos. Es el Background Slide. ¿A qué me refiero con esto? Un color de fondo, pero que aparece y desaparece con efecto de slide. Si no me entiendes de qué estoy hablando, vamos a hacer la demostración. Mira, acá yo tengo varias cajitas y mira lo que pasa. Aquí, como dice el texto, ¿no? Left to right, de la izquierda a la derecha aparece el fondo, mira. Aparece. En realidad es un borde, ¿no? Un borde que crece. Qué interesante, mira, un borde que crece. Por acá. De aquí de arriba hacia abajo. ¡Qué bonito! Aquí de abajo hacia arriba. Aquí un doble slide horizontal, mira. ¡Qué cosa más bonita! Y acá un doble slide vertical. Bordes que se transforman en fondos, ¿no? Y el proceso de ser borde y transformarse a fondo genera ese efecto de slide. Es muy bonito y en realidad es muy fácil de hacer. Con la misma teoría que hemos visto antes, que la voy a repasar una vez más. Box Shadow tiene cuatro valores. Bueno, el quinto es el color. Acuérdate, X es el movimiento del borde en el eje X, el horizontal. Y es el movimiento en el eje Y, que es el vertical. Blur es qué tan difuminado va a estar. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con blur cero, porque no queremos un difuminado, queremos bordes, queremos sombras sólidas. Grow es que tanto va a crecer o encogerse, puede ser un valor positivo o negativo. Y color va a ser el color de esta sombra. Si no se define un color, la sombra va a adquirir el color de frente de la caja, es decir, el color aplicado a los textos. Adicionalmente, tú puedes añadir la propiedad Inset acá para que la sombra sea por dentro y no por fuera. ¿Sí? Entonces, con esa teoría básica, vamos a comenzar. Mira, yo tengo aquí en mi HTML simplemente un título que no tiene nada que ver, simplemente es para darle un título pues a esto, ¿no? Lo que importa realmente son estas seis cajitas. Tengo seis cajitas, cada una con, son divs con la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dentro están los textos del tipo de efecto que hacen, ¿no? Nada más. En mi CSS, mira, voy a borrar los efectos. Los voy a borrar ya. Ahí está. Guardo. Ya no hay ningún efecto. Ya los borré para hacerlos juntos, para que no haya trampa. Mira, ¿qué hay en mi CSS? En mi CSS lo que tengo es una fuente que me he traído desde Google Fonts, que es Montserrat. Tengo dos variables para colores. El color de frente, que es este de aquí, el light blue que vemos acá, y el color de fondo que voy a usarlo para las sombras. Los he metido en variables para no tener que estar copiando y pegando el hexadecimal. Luego en el body, pues simple y sencillamente tengo estilos de color de fondo, margen. Bueno, el margen es para separar simplemente las cajitas, ¿no? de la parte superior, nada más. Está con un display flex, con un space between para que los elementos se separen. Bueno, son cosas sencillas, ¿no? En el H1 lo tengo pues posicionado absolutamente simplemente para romper el flexbox y que el H1 se quede acá arriba, nada más. Pero realmente eso no es importante, ¿no? Lo importante es el efecto. Estas son cajitas simplemente organizadas con flexbox, nada más. Ahora, cada una de estas cajitas que tiene un ancho de 25%, pero pueden crecer porque tienen un flex auto, entonces van a crecer y tienen un margin de 1 m cada una. Entonces, eso hace que crezcan hasta que el margen las limite. Como color de fondo tienen frente, que es la variable que tiene el color light blue, ¿no? Entonces, si yo cambio acá nada más, yo pongo yellow, y cambia el color de frente rápidamente usando la variable. Un line height de 6 que me da esa altura de cada una de las cajas. Un margin bottom de 2 m para separarlos también verticalmente. Un text align center para que se centren los textos. Una transición de 1 segundo para cualquier efecto que le ponga, y de 1 segundo para que se vea ese cambio. Y que en hover el color de los divs sea blanco. O sea, el texto pasa a color blanco, como vemos por acá. No se ve muy bonito un azul claro
de fondo y un texto blanco, claro, pero cuando pongamos el efecto sí se va a ver simpático, ¿no? Entonces comencemos. Vamos a ver el 1. En el caso 1 necesitamos un slide left to right, de la izquierda a la derecha. Entonces vamos a decir que el box shadow va a ser de 0, ¿sí? 0, 5 píxeles. A ver, el no, miento. El primero es el valor X horizontal. Entonces 5px, 0. Vamos a usar color de fondo. Me confundo. Vamos a ponerle sombra. De verdad confunde esto de fondo. Sombra. Inset. Vamos a ver. Ahí está. Como un borde interno. Y simplemente vamos a decir que en hover el box shadow tenga, a ver, 100 píxeles, 0, sombra inset. Estoy dándole 100 píxeles al propósito para que vean algo. Miren, guardo y veamos, crece. Pero no llega al tope. Un detalle con box shadow que sí podría ser una desventaja, y que en esos casos es mejor usar gradientes de CSS, es que no puedes definir los box shadow con porcentajes, solamente con medidas, ¿no? EM o píxeles. Lo ideal sería poner 100% acá y me llena todo el ancho, pero no se puede. Nosotros tenemos que calcular. Entonces lo ideal es pasarnos siempre un poquito. Por ejemplo, 220, eso ya es un poco más ancho que la caja, pero estoy seguro que la va a cubrir completamente. Miren, ¿ven? Ahí la va a cubrir. Perfecto, lo único que estoy haciendo es que la sombra comience en 5 píxeles y luego vaya a 200 píxeles. Crezca, nada más. Ese crecimiento es el que da la impresión de que el fondo aparece como un slide. Y fíjate que el box shadow siempre está encima del fondo real de la caja. Qué lindo. Ahora, ¿qué pasa si yo no le doy un valor inicial? Mira, si yo no le doy un valor inicial, va a aparecer también con un efecto de fade. O sea, como de un opacity 0 a un opacity 100. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ya depende de tus gustos. ¿Cómo te gusta más? ¿Que aparezca con ese fade o que aparezca de lleno? ¿No? Siempre con el color. Siempre con el color completo. Ahora, si tú quieres que aparezca con el color completo, pero sin esta franja inicial, pues simplemente le das 0 acá. No ves ninguna sombra al inicio, ningún borde al inicio, pero ya no aparece con ese fade. Aparece con un color completo desde el inicio, ¿no? Ese es un truco interesante. Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para la caja 2, pero en este caso pues va en el sentido opuesto, así que simple y sencillamente cambiamos a negativo. Guardo. ¿Ves? Es lo más fácil del universo. Qué bonito. Ahora vamos a la 3. Y como ya captaste tú la idea, ahora pues los valores en X tienen que quedarse en 0 porque quiero que sea de arriba hacia abajo. Y voy a comenzar en 5 píxeles y voy a terminar en, por ejemplo, 100 píxeles. Vamos a ver si estoy bien. Uy, 3, me olvidé de cambiar la clase. Perfecto. Ahora para el 4. Vamos a subir esto. Simplemente le doy negativo para que se vayan en el sentido opuesto. Y mira. Qué fácil. ¿Y ahora cómo hago este doble slide? Bueno, no es tan difícil. Simplemente es juntar este y este, estos dos, left to right y right to left, en un solo elemento, nada más. Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí, lo vamos a copiar, esto de aquí también lo vamos, bueno, debí copiar todo, ¿no? Pero bueno, se me pasó. Vamos a ver, ya, ¿ves? Ya tengo, uy, este sería... Ahí está, ya tengo uno y ahora tengo que copiar el otro. Este de aquí, pero solamente voy a copiar los valores. Y los separo por comas, como tú ya sabes. Y luego copio el hover.
y lo separo por comas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, es que he vuelto a poner box shadow por acá. Claro, solo tenemos que poner los valores, nada más. Guardo. Y ahí lo tienes. ¿Ves? En realidad estoy combinando este y este en un solo elemento. Y te da un efecto muy bonito. Este efecto te puede servir, por ejemplo, para botones o para elementos de menú, para ítems de menú. Se ve muy bien. Y vamos a hacer el 6. El 6 es la misma historia. Es combinar el top to bottom y el bottom to top. Combinarlos en uno. Entonces vamos a el 3. Voy a copiar todo lo del 3. Ahí está. Y el 4. El 4 solamente voy a copiar los valores. Entonces, pego acá. 4, 4. Y copio también el valor en hover. Por acá. Y veamos si funciona. Funciona. Qué lindo, qué cosa más bonita. Ahora recuerda que si tú quieres que haya un fade, pues simplemente no declares el valor inicial. Mira, en 5 se ve muy bonito si yo quito esto. Mira. Quito el valor inicial, guardo, ahora ya no hay esos bordes a los lados, y mira qué pasa cuando me acerco. El efecto es muy simpático, te das cuenta. Cuando es un doble slide, sí se genera un efecto muy bonito. Tal vez en un slide de un lado hacia el otro, de arriba hacia abajo, no se vea tan interesante ese fade, ¿no? Ese cambio de opacidad de 0 a 1. Pero cuando es un doble slide, sí. ¿Ves? Esto te aseguro que va a sorprender a más de uno si tú lo aplicas a tus botones o a tus ítems de menú. A más de uno le va a gustar esto. Entonces, amigos, espero que este truco CSS les haya gustado. Estoy seguro que les va a ser útil en alguno de sus proyectos. Y no te olvides, si este video te ha sido útil, suscríbete y dale me gusta. También compártelo con tus amigos para que también puedes aplicar esto a sus proyectos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video, en Facebook y Twitter. Y me puedes escribir a escueladigital.p/contacto para ver cómo te puedo apoyar en alguno de tus proyectos. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el próximo video de Trucos CSS.